Ustedes están callados, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que sea una comunidad invertida? Un diálogo, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a conversar un poquito acerca de esto, ¿ya? Pero antes vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Ya? Ya, muy bien. ¿Alguien le falta? Ya tienes un. Vamos de nuevo, ¿no? Ya, excelente. Ya, ¿listo? Ahora sí. Ya, ahora nos ponemos el pie. Pónganse el pie. Vale, gracias. ¿Ya está? Pónganse de pie, pónganse de pie. Sí, bien. Ya. Chicos, la mayoría de nosotros nos conocemos, ¿no es cierto? La mayoría. Esta vez vamos a profundizar nuestro conocimiento de otra persona. Vamos a hacerles algunas preguntas. La dinámica trata de esta manera. Yo voy a decir, por ejemplo, tenemos cita a las 2. Entonces, tú te juntas con cualquier persona y empiezas a tomar datos de esa persona. Tu cita de las 2, por ejemplo, yo podría juntarme con Elvis y mi cita de las 2, ¿quién sería? Elvis. Yo le pregunto, Elvis, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Algo así. ¿Qué más? ¿Una pregunta más a ver cómo usted es una pregunta? ¿Estás chihuahua? ¿Estás chihuahua? ¿Has almorzado? ¿Qué más? ¿Una pregunta más? Ya, ¿cuál es tu apellido, no completo? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Otra pregunta más? ¿Qué estás haciendo? Ya. Dale, hermana, ¿quieres casar? Ya, ya. Ya, está bien, eso podría ser, ¿no? ¿Estás en alguna relación? Puede ser, ¿ya? Ya, muy bien, ahora sí, vamos, todos giramos, como terremoto, algo así, rápido. Vamos, con ganas, son jóvenes, vamos, todos giramos. Ya. Vamos. Tenemos cita a las 11. A las 11. Solo tienen que ser dos, ¿ah? A las 11. Ya, ustedes son las 7 de las 11. Ya, la pregunta es, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y si estás en una relación. Ya, listo. No, yo no tengo esa es en las 11, ¿eh? Es la cita de las 11. ¿Qué es? 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 ¿Qué es?
No, dijo. No, no. ¿Está? No. Tu apellido. Proyecto de vida. ¿Ya está? Listo, ahora sí, seguimos caminando, seguimos caminando. Nos movemos, seguimos caminando. Seguimos caminando, seguimos caminando. No puede estar en el mismo lugar. Seguimos caminando, seguimos caminando. Tenemos cita a las 9. Distraído más para eso. Ahí está la hermana, la hermana, la ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presentar
de la que he tenido. Por ejemplo, yo le voy a decir a Fanny: Fanny, preséntanos a tu cita de las 12. Y Fanny va a nombrar a su cita de las 12, esa persona se para, y Fanny como lo ha comprendido, va a presentar a su cita de las 12. Esta persona quiere tal, ese es su proyecto de vida, y es así, o sea, va a... Sí, tú te sientas, tiene su cita de las 12, se va a parar. Mi cita de las 12, chicos, es Maricel Quispeino. Que se ponga de pie, Maricel. Muy bien. ¿Cuánto tiempo va a venir? Ya. Describe a Maricel. Usted es Maricel. Ajá. Cabello largo. No, lo que has matado. Ya, vamos. Es un proyecto, deberías graduarse. Ajá. Y no es segunda relación. Muy bien. Graduarse. ¿En qué graduarse? Ah, ya, excelente, excelente. ¿Cuál es para nuestro? ¿Cómo se llama? Muy bien. Ahora Maricel va a darnos su cita de las 3. Tabita. Tabita. Ajá, vamos Maricel, fuerte, fuerte. Imaginemos que ustedes son conductores de un autobús. ¿Ya? Ya. Ese autobús tiene que hacer un trayecto de San Sebastián a San Jerónimo. Y está bajando, y en el primer paradero suben 10 personas. En el segundo paradero bajan 5 y vuelven a subir 10. En el tercer paradero bajan 10 y suben 8. ¿Ya está? ¿Sí? Para el que responda. ¿Cuántos años tiene el conductor del autobús? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo? Ese dice como... ¿Lo sabe o no? ¿No? Eso es escucha activa. ¿Saben por qué? Porque ustedes se han frente a la sumatoria. Pero no han entendido que la premisa de la pregunta era: ustedes son los conductores de la autobús. ¿Se dan cuenta? ¿Fanny tiene cuántos años? 23. Tiene 22. Bueno, es un tema de controversia familiar.
¿ya? Pero, si dan cuenta, a veces nosotros no entendemos y no escuchamos todo el mensaje, sino escogemos algunas cosas del mensaje. Y por eso, cuando yo les digo las preguntas, ¿qué cosas han empezado a hacer? A sumar. Y Delta se ha sentido, ¿cómo es que dos manzanas entonces cuánto mide el sol? ¿No? Entonces, eso es escuchar. Pero la pregunta es, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué? A ver, ¿para qué me sirve esto? Ajá, excelente. ¿Para qué más? ¿En vuestra familia puede servir o no? Sí. A ver, ¿cuántos hoyazos se ahorrarían, no? ¿Qué estoy diciendo si no pares? Si tú podrías decir a Moisés que toca feo la guitarra. No estamos diciendo que toca feo la guitarra, pero le estamos diciendo a Samuel que encuentre una forma. A ver, dile. ¿Alguien más que tenga una idea de cómo decir algo así a Moisés? A ver. Vamos, chicos, ustedes son recontra inteligentes. Moisés, ¿podrías tomar otro instrumento y practicar? A ver, ¿alguien más? Ya. Voy a asomar. Saludita. Moisés, ¿eso te duele? ¿Podría dolerte? ¿Podría sentirte mal? ¿Lo han dicho correctamente? No sé si una nota se puede afinar ya. No, pero hay una referencia. Sí. De cierta manera. Ajá. ¿Cómo le dirían a vuestra mamá que la sopa está salada? Se le está salada. Gana la persona.
persona que se queda con el globo inflado. Gracias.